Bueno, pues nos encontramos aquí en un evento más de la ayuda de la Iglesia Necesitada. Pues muy bien, básicamente hay dos temas que quisiéramos platicar con usted. La primera es que usted pues tiene una historia pues de migración. Quisiera ver si nos puede platicar un poco acerca de esta situación. Y en segundo lugar, pues la situación de su patria, que es Nigeria, y tiene muchos problemas pues con un grupo pues terrorista en todas las... en la extensión de la palabra. Entonces, si quiere, empezamos un poquito con su historia. Vale, pues mi historia, Karen, casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Porque por las entrevistas y saliendo también por las televisiones, pero yo me gustaría contar para que los oyentes pudieran, ¿no? Volver a escuchar otra vez más lo que ha sido de mi vida, ¿no? Y yo salí de Nigeria porque no me gustaba mucho la situación socioeconómica de mi país, ¿no? En primer lugar, siendo un joven, una de las cosas que me ha gustado mucho es el tema de no ver sufrir la gente. Yo amo la justicia y me parte el corazón cuando yo veo una persona que está sufriendo y además cuando no hay nadie que le puede defender. Pues eso hace que yo en la vida tuve plan de que voy a estudiar para ser un abogado, ¿no? De que tengo que estudiar un derecho. Pues allí tuve que salir de mi país porque un amigo me sugirió de que en Inglaterra que pudiéramos estudiar. Y después también de ver los sufrimientos de muchos cristianos que hay en Nigeria, ¿no? Donde personalmente también he sufrido porque mi padre murió cuando tenía 8 años y mi hermana mayor tuvo que perder todo, su negocio, su tienda, y hasta que tuvo que volver, hasta ahora mismo está en mi pueblo. Ya no vive en el norte de Nigeria porque antes vivía en el norte de Nigeria donde hay este grupo de los fundamentalistas que se llama Boko Haram. Ahora bien, me marché de Nigeria porque nos dijeron que en España, desde España, que podemos entrar a Europa y que en Europa, Inglaterra, precisamente que uno puede estudiar y trabajar. Pues fuimos engañados porque nos dijeron que como España comparte la frontera con España, que podemos cruzar fácilmente. Pues allí, al llegar a Marruecos, al intentar cruzar la frontera, fuimos llevados. Nos encarcelaron, nos entregaron la Guardia de Marruecos y yo fui encarcelado por más de 3 semanas en Rabat, en una ciudad de Marruecos. Y después nos deportaron a Argelia, en el desierto de allí, donde también hemos sufrido y he visto morir también a algunos compañeros. No es fácil porque después de mi situación allí, ¿no? De vivir en un bosque, en el bosque de allí de Argelia, más de 8 meses, bajo sin techo, es decir, cae la lluvia, estás allí, sale el sol, estás allí, prácticamente viviendo como un animal. Y al final hemos podido regresar a Marruecos y la única opción que me quedaba era intentar a cruzar otra vez la frontera, pero como era difícil, porque había la guardia, estaba allí toda la comunidad europea, la guardia de la comunidad europea en la frontera de España, pues me quedaba con la opción con mis compañeros de coger la patera e intentar entrar el mar. Esa es una como lancha, ¿no? Exactamente, pero estamos hablando de Mediterráneo, estamos hablando porque en el centro está el Atlántico y en la parte de Marruecos está el Mediterráneo y en la parte de España también está el Mediterráneo. Pues cosa que nosotros humanamente desconocemos, ¿no? Y nos dijeron que en 4 horas estaríamos en España. Pues como hay que intentar, porque si te quedas en Marruecos te enfrentas a la muerte. Y si intentas, a lo mejor te pueden rescatar y salvarte la vida. Pues eso ha sido de nosotros. Después de todo, en mi caso estuvimos en mi patera 98 personas y en otra patera estaban 132 inmigrantes. Partimos de Marruecos y en aquella noche y después de más de 4 horas
en el Atlántico se paró el motor de mis compañeros y nosotros intentando animarlos, ¿no? Y fue cuando llegó algo duro que muchas veces en la vida no me gusta recordar, ¿no? Y es la pesadilla de la vida, ¿no? Y de repente vino las olas y se hundieron, se cayeron todos. Y no es fácil ver morir a tus compañeros y tú como una persona no puedes hacer nada. Y nosotros estuvimos allí llorando, e hicimos la promesa y mi promesa personalmente sí era de que si Dios me rescatara, de que yo tengo que dar la vida por Él. ¿Cómo? No lo sé, no sabía, no tenía la idea, ¿no? Pero yo lo que me importaba en aquellos momentos era mi vida. No era para llegar a ser ni un abogado, ni para construir otros planes de la vida, sino tener la vida. Pues al final fuimos rescatados el día siguiente por la Guardia Civil de España. Fuimos encarcelados también más de una semana por ser inmigrantes ilegales y al final nos dejaron libre. Pues a lo largo de la vida en España he estado viviendo, trabajando, gracias a Dios, hasta que he podido encontrar un sacerdote, ¿no? Gracias a mi madre también, porque al preguntarme un domingo si he ido a la misa, tuve que mentir y al final decidí, porque ella me dijo, no, le dije, mira, mamá, que me cuesta mucho el tema del idioma, y me dijo, hijo, no te preocupes, hay que ir a la iglesia, porque a lo mejor te va a ayudar a aprender también el idioma, ¿no? Pues allí, entrando en aquel domingo en una iglesia, vi un sacerdote que estaba predicando y me llamó, ven aquí, y tuve que mostrar el coraje, ¿no? Y todo el mundo girando hacia atrás, ¿no? Y al final tuve que llegar hacia enfrente del altar. Me invitó a sentarme en el primer banco de la iglesia, me acogió con un corazón grande. Y después me invitó también incluso a rezar en mi dialecto. Me dijo que Dios es universal. Como no entendía español en aquel momento, ¿no? En mi idioma, en inglés también existe la palabra universal. Entonces por ello lo comprendí. Y luego me invitó a rezar en mi dialecto. Pues en inglés hay otro idioma, palabra que significa dialect. Entonces he podido comprender, ¿no? Y poco a poco, tras esta amistad que hemos construido, un día me invitó a ir al seminario y allí tuve que visitar el seminario y tomar la iniciativa después de romper con mi novia, pero de una forma pacífica, ¿eh? Porque, bueno, la anécdota de eso era de que un sacerdote que el primer año en el seminario, que es el momento de preseminario, de conocer si uno tiene la vocación o no, pues no tuve. Cuando me preguntaron, ¿vas a entrar? No, pues no. Me invitaron a repetir otro año de formación. Pues al final de este año, un sacerdote que vino a predicar durante la convivencia comenzó a hablar. Y era como si fuera que este sacerdote me estaba hablando a mí. Y preguntaba si cada uno de nosotros, si éramos dueños de nuestra vida, que hay que dar la vida por los demás y que no tenemos que tener miedo, ¿no? Porque que hay que dar un paso y dejarnos llevar por Dios. Pues decidí de que tengo que tener, es decir, no dijeron que hay que probar a Dios. Entonces dije, vale, voy a probar a Dios esta noche. Pues llegando a mi casa, tuve que invitar y llamar a mi novia y ella vino y le preguntó, oye, y le dije, Esperanza, que tengo que contarte algo, que tengo que decirte algo. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué pensaron de que voy a entrar a seminario? Y me dijo, ¿qué seminario? Y dije, donde se forman a los que van a ser sacerdote. Y me dijo, ¿cómo? Y yo, que voy a ser sacerdote. Y me dijo, ¿tú? Y yo, sí, se cayó. Entonces, después de más de casi un minuto, volvió y me dijo, pues si eso te va a hacer feliz, cuenta con mi apoyo. Y yo dijo, parece ser que es verdad, ¿no? Que hay que dar un paso y dejarte llevar por Dios. Y le dije, mira, voy a probar. Si va bien, voy. Y si no va bien, salgo. Y me dijo, sí, si no va bien, sale y continuamos. Pues así he podido ingresar en el seminario y después de casi 8 años estudiando y formándome para ser sacerdote, he sido ordenado sacerdote para
la diócesis de Cartagena y en España. Y como te dije, hoy yo soy el párroco, ¿no? Pero no por ser párroco, yo ahora mismo me toca también a dar la vida por los demás y a recibir a los inmigrantes, a tratar y respetar también a los ciudadanos, ¿no? No es fácil ver llegar una persona en tu despacho, aquel que necesita tu ayuda. Uh-huh. Y primero lo que llega en mi cabeza es reconocer de que estás ante una persona humana. Uh-huh. No importa su color, no importa el color de su piel. Lo más importante es de que es una persona humana. Pues eso ha sido mi experiencia de ser un sacerdote y de llegar como un inmigrante, de que he sido recibido y hoy en día puedo dar también la vida, no solamente para los inmigrantes, sino a los ciudadanos. Y yo, como un hijo, yo ya no soy como un inmigrante, ¿no? Pero hermano de todos, y ellos también son mis hermanos. Pues aquí en México tenemos una situación bastante pues similar quizás a la que vive España. Últimamente están llegando oleadas muy grandes de inmigrantes de Centroamérica y con la intención de llegar a los Estados Unidos. México pues evidentemente es un lugar de tránsito obligado para ellos porque compartimos frontera. ¿Qué mensaje le daría pues a los ciudadanos? Entendemos que evidentemente pues también los migrantes tienen que respetar las leyes, tratar en la medida de lo posible de ser ordenados, etcétera. Pero ¿qué mensaje le daría a los ciudadanos respecto de la acogida, respecto a la recepción de los migrantes? Vale, en primer lugar, yo siempre digo que cuando yo hablo mucho, la gente van a pensar y van a decir que es un inmigrante y tiene que defender a los inmigrantes, ¿no? Pero de verdad, yo voy a hablar de dos puntos, ¿no? En primer lugar, como un sacerdote de la Iglesia Católica, las iglesias nos enseña algo de que hay que acoger a todos, hay que amar a todos, hay que derramar este amor hacia los demás. Y en primer lugar, que ha sido un regalo de Dios, de que nosotros somos hijo de Dios, somos uno en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros de su cuerpo. Ahora bien, independientemente de credo de una persona, de su fe, si es un católico, si es, lo más importante es de que es una persona humana. Ahora bien, como un sacerdote, yo puedo decir, yo siempre digo a la gente, ¿quién es un inmigrante? Que hay que definir esta palabra, el inmigrante. El inmigrante somos cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo que somos cada uno de nosotros? Porque ninguno de nosotros vamos a vivir aquí para siempre. Nosotros no estamos nacidos para vivir para siempre. Algún día moriremos y dejaremos nuestro lugar para marcharnos a otro sitio. Y porque también Jesucristo fue un inmigrante. Tuvo que abandonar su país. Su padre, su madre, tenían que abandonar y llegar hasta el Egipto, y hasta que la cosa se mejoró y tuvo que volver otra vez a su país. Entonces, en mi experiencia como un sacerdote y como un inmigrante, he llegado también a cruzar con muchos inmigrantes, ¿no? A los que dejaron sus lugares, se inmigraron a otro sitio, y cuando la cosa se mejoró, volvieron a sus lugares. Estamos hablando, y te voy a ser muy sincero, he conocido a muchos compatriotas que llegaron a Europa, pero ya no viven allí. Han regresado porque no es fácil abandonar la familia, ver que ya no estás con tus hijos, que has abandonado a tu esposa, que has abandonado a tus amigos, que ya no tienes nada que ver con ellos, para emigrar, para buscar un futuro mejor. Y nadie le viene bien a emprender este tipo de viaje. Ahora bien, he conocido también muchos que son de este continente, que llegaron a España buscando un futuro mejor, y hoy ya no están en España. Han podido trabajar fuerte, han recaudado dinero y han regresado. Algunos son mexicanos, otros son ecuatorianos y otros son colombianos. Ya no están en España, viven aquí en sus países, tienen su negocio y
eso es una historia de superación, una historia de trabajar, ¿no? De buscar un mundo mejor, ¿no? Porque para comprender bien el tema de la inmigración, hay factores. Primero es de que una persona se emigra por la necesidad. Otro, por su placer. Y nosotros, incluso bajo la ley, estamos permitidos a dejar nuestro sitio, a emigrar, y bien sea por placer o, como ha dicho usted, una inmigración ordenada. Lo que pasa, y tengo que ser muy sincero, y por eso he dicho que tengo que hablar de dos puntos. Otro punto que yo quiero comentar es, cuando no existe la justicia, yo creo que el mundo de hoy no debe de esperar la paz. Aquel que se ha construido una muralla es el que está encarcelado, no es el que está libre, porque tú no puedes moverte. El que está fuera de la muralla está libre. Y por otro lado, cuando no hay paz, no hay justicia en su sitio, pase lo que pase, esta persona tiene que luchar por su vida. Y yo siempre digo, y yo soy un ejemplo de ellos, he sido un inmigrante, y yo puedo decirte hoy, tangentemente, y además con la experiencia de la vida, por mucho que podemos construir las vallas, por mucho que van a construir las murallas, el inmigrante, que ya no le quedan más opciones para la vida, va a intentar siempre asaltar las vallas, y no importa si va a caer allí y si va a morir. Porque si queda allí, le espera la muerte. Pero si intenta, a lo mejor la gente le van a ayudar. Entonces lo que yo quiero pedir a este país, a los mexicanos, en primer lugar, para que comprendan una cosa, que nosotros somos personas humanas. Hay que ver una persona como algo sagrado, no como un inmigrante y no como un animal. Es como una persona humana. A partir de allí cambia totalmente nuestra manera de pensar, ¿no? De percibir las cosas y de actuar. Y si nosotros no vemos a esta persona como parte de nosotros, entonces al final le podemos tratar mal. Pero la vida no es así, porque esta persona que está sufriendo hoy, a lo mejor el día de mañana va a encontrar un mundo, un futuro mejor. Y tú que estabas viviendo como un rey, te tocará sufrir como él. Entonces, ninguno puede gozar de esta situación de la vida y puede decir que permanentemente voy a permanecer así, que voy a vivir así. No, porque las cosas se tuercen, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y yo siempre digo a mis feligreses, lo que estás viviendo hoy no significa que no tiene la fecha de caducidad. Somos como los alimentos. Hoy estamos bien. Mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué será de nosotros? Y lo que yo hago a una persona hoy, a lo mejor otra persona puede hacer mi hijo el día de mañana. Entonces, lo que yo pido en primer lugar es a que a los ciudadanos abren sus corazones. Ahora, después de abrir los corazones, porque incluso a nivel religioso, ¿no? Nosotros sabemos que hay que acoger a los forasteros, hay que ayudarlo, dar la comida, dar de comer, dar incluso un vaso de agua, acoger con un corazón grande, y eso vuelve hacia nosotros. El bien que hacemos a la gente vuelve de una forma u otra hacia nosotros. Y por otra parte, denunciar la injusticia. Yo creo que en vez de frenar la inmigración, vamos a atacar la cosa fundamental. ¿Por qué esta gente está dejando de sus lugares? ¿Por qué tienen que abandonar a su lugar? Porque si esta gente gozan de una verdadera paz y justicia, de verdad, yo te puedo asegurar que jamás abandonarán a su sitio para ir a otro sitio, a otro lugar. Porque, repito, ninguno de nosotros estaríamos contentos de abandonar a nuestros familiares para ir a vivir en otro sitio extraño. Padre, para terminar esta breve charla,
Usted comentaba que una de las razones justamente pues es esta violencia que se vive con este grupo terrorista Boko Haram, que incluso ha tocado a su hermana para salir de su lugar de origen. Brevemente, ¿cuál sería pues la situación que se vive actualmente en el norte de Nigeria? Pues es una situación lamentable. Y gracias también, yo puedo decir hoy, gracias a la Iglesia y gracias también a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada por lo que han hecho hasta ahora, y lo que están haciendo. Desafortunadamente la noticia de mi país no está saliendo por las televisiones, en los medios de comunicaciones. ¿Por qué? Porque por una parte el gobierno está controlando las noticias. Hace unos años tuvimos que escuchar que se secuestraron más de 300 y pico niños y niñas, ¿no?, que estaban en un colegio y hasta hoy día están regresando poco a poco. Algunas de ellas han regresado y la mayoría de ellos incluso han vuelto a secuestrarlo, ¿no? Y cada día, de verdad, siguen desapareciendo muchos cristianos. Como yo estoy hablando contigo, hoy van a desaparecer cristianos en Nigeria. No es un juego, es una realidad. Desafortunadamente no salen en las noticias. Ahora bien, ¿qué es lo que han conseguido? Lo que han conseguido este grupo, porque dicen que la educación occidental es un pecado. Y que hay que borrar, hay que eliminar las huellas y hay que borrar cualquier cosa que tiene que ser con la educación occidental. Eso significa que la Iglesia es uno de ellos. Ahora bien, muchos que están en Nigeria hoy día están sufriendo. ¿Por qué? Porque en primer lugar viven en el norte, donde a mitad de los ciudadanos son los musulmanes. Está dividido entre los musulmanes y a los cristianos. Y gracias a Dios que todavía los cristianos, a pesar de todo, no tienen miedo de morirse. A pesar de las dificultades, de las persecuciones, han permanecido firmes en la fe. Ese es un testimonio de todo lo que Dios puede hacer. Porque yo te cuento como una realidad, ¿no? Ellos se meten en la iglesia, cometen atentados, bombardean a las iglesias, matan a la gente que vienen a celebrar la misa. Y en el mismo lugar, en la misma iglesia, vuelven a los cristianos a celebrar la misa el día siguiente. Es fuerte, es duro. Pero y yo pregunto, ¿de dónde ha sacado este corazón? Yo te cuento una anécdota y termino. Hace 2 años estuve en el norte de Nigeria. Cada año yo intento desplazar allí para animar a los cristianos y celebrar la misa con ellos también, ¿no? Y de repente, en medio de la misa, se acercó el sacristán y me dijo que han recibido un mensaje que van a entrar a los fundamentalistas, Boko Haram, a atacar el pueblo aquel día. Y estuve asustado, ¿no? Y le pregunté. Entonces tenemos que terminar la misa para que la gente se vayan. Es decir, que... Y me dijo, pues no, porque jamás se han marchado por el miedo de que van a venir a los terroristas. Y en un momento estuve sudando. Y la verdad que fue algo clave, ¿no? Y por pasar unos minutos, y yo estuve viendo la gente bailando en la iglesia, cantando y dando gracias a Dios. Y yo dije, y yo, siendo un sacerdote, viendo a los feligreses, cantando, alabando a Dios, y ellos no tienen miedo. ¿Y por qué tengo que tener miedo? Pues mirad, terminamos la misa y el día siguiente nos dijeron que se habían entrado por un pueblo que está al lado y mataron, no sé si eran 6 personas, y el día siguiente estuvimos todos en el entierro de estos cristianos. Entonces me da cuenta una cosa, de que a los cristianos ya no tienen miedo de morir, porque ellos creen firmemente en el Señor. Pero por otra parte, me duele
porque la situación que están viviendo allí, la verdad que es muy lamentable. Y vuelvo a repetir, gracias a lo que están haciendo a los misioneros, en especial todas las fundaciones que están trabajando, restaurando las iglesias que han sido quemadas, que ha sido por las contribuciones de los cristianos en todo el mundo, ¿no? Y yo recuerdo de que incluso este pueblo de a los mexicanos que habéis contribuido, ¿no?, para la restauración de estas iglesias, pero también no solamente de la restauraciones de la iglesia, sino apoyar para los sacerdotes, formar a los sacerdotes, a los seminaristas y a las escuelas, hospitales, donde por lo menos pueden recibir esta atención a los que están sufriendo, ¿no? Gracias. Eso significa que la iglesia de Dios es universal, que lo que están sufriendo un grupo en un lugar, que los demás también están sufriendo con ellos. Pero más que nada, yo lo que quiero pedir también es la oración. La fuerza de oración es enorme, porque nosotros podemos reconstruir las iglesias, podemos reconstruir las escuelas, hospitales. Estos terroristas volverán a atacar, volverán a matar a la gente. Si no hay paz, si hay violencia, entonces todo lo que estamos haciendo será inútil. Con lo cual yo pido también la oración, de verdad, más que dinero. Lo que tenemos que hacer también es llevar en nuestros corazones a estos hermanos que están sufriendo día y noche, y que sepamos que somos uno en el Señor. Y luego, en la medida que cada uno puede, para colaborar, para ayudar a los demás, pues bienvenido está ahí y bienvenido sea. Perfecto. Pues nada más para concluir, Padre Kenneth, ¿no es que le gusta dar pues la bendición a nuestro auditorio? En nombre de Jesucristo, que es nuestro Salvador, aquel que es el arquitecto de la vida, el Alfa y Omega, yo quiero bendecir a cada uno de vosotros, a los oyentes, ¿no? Y para que sepáis también que a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de todo lo que está sucediendo en la vida diaria de cada uno de nosotros, que siempre debemos de contar con la presencia de Dios, porque Él nos ha prometido que nunca nos abandonará. Y con esta esperanza y la fe que tenemos en Él, yo quiero partir la bendición a cada uno de ellos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre.